oportunidad de hablar con compañeros del Kurdistán, ¿no? De la nación kurda. Así que imagínense que también nosotros, que nos metemos en los temas del tercer mundo y que reivindicamos obviamente como principio fundamental la autodeterminación de todos los pueblos, ¿no? Acuérdense, si entran en lo más profundo, cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo, un lema que nos acompaña desde hace muchísimo tiempo, que queremos que se nos haga carne. Hoy tenemos la posibilidad de dialogar con Dylan del Kurdistán. Lo digo bien, porque el pasaporte era una cosa, pero vos sos kurda, ¿no? Claro. ¿Sos antropóloga? Sí, sí. Estoy todavía estudiando, pero sí. Nos interesaría que nos des la mirada de qué está sucediendo en Kobane en este momento. ¿Por qué se habla de esta resistencia que están brindando, sobre todo por el hecho que es una guerrilla compuesta específicamente por mujeres o con una gran presencia femenina frente a esta barbarie que está desatando el Estado Islámico? Es no solamente las guerrilleras que están luchando allá, pero el pueblo su misma está luchando allá. Como el pueblo está armado para autodefensa del pueblo, de su propio territorio y de pueblo. Uh-huh. Y el ISIS es un producto de los políticos que planteaban el Estado, los estadounidenses por un tiempo desde 2000 en Medio Oriente. Y es una historia complicada, no digo que es directamente relacionado, pero es como las políticas de los países occidentales, ¿no? Como negar la identidad de los musulmanes, es por un tiempo estaba pasando. Pero ahora como que tienen este lugar en Siria, porque en Siria hay un conflicto por un tiempo, hace 4 años más o menos ahora, no, 2012, desde 2012, como que el Estado sirio perdió un poco control en la región y perdió el control de la región y surgió los conflictos que estaba ya allá en el Estado, entre los pueblos, pero como que perdió su control el Estado, surgió diferentes conflictos entre Siria, ¿no? No están entre los pueblos que están viviendo allá. Pero el Estado contra una nación. Sí, pues. O el concepto de nación de los kurdos. Claro, claro. Los kurdos están luchando por un tiempo en Siria. Y desde 1960 no tienen ningún derecho en esta parte de Siria. No son ciudadanos de Siria, no tienen un DNI en términos de Argentina, no tienen DNI, no podían casarse, por ejemplo, con otros pueblos en esta región, no podían tener tierra como propiedad, no tenían ningún derecho. Pero estaba allá el partido por un tiempo, los kurdos estaban organizándose y por una acumulación de la experiencia político, ahora están luchando y incluso el pueblo kurdo e incluso otros pueblos como armenios, algunos árabes. ¿Están todos combatiendo al Estado Islámico en este momento? En algunas partes. En algunas partes, porque hay sería mejor en la mapa porque es un poco complicado, pero en la frontera de Turquía hay una separación, pero hay 3 diferentes puntos donde viven los kurdos, donde viven los kurdos. Uh-huh. Y ahora pero entre cada región, que ahora se llaman cantones,
entre cada región había una población de árabes. Y el conflicto ahora es en Kobane, que es en la frontera con Turquía. Otra parte se llama Suruç, que queda en parte Turquía. En realidad eran un pueblo, una ciudad junto, como que pasó después de la Primera Guerra Mundial, como pasó la frontera, dividió entre dos partes. ¿Y por qué Kobane tiene hoy esa significación histórica tan fuerte? ¿Es un cinturón industrial? ¿Es una ciudad estratégica? ¿Por qué el Estado Islámico quiere recuperar ese bastión? Porque para ellos es una ciudad sagrada. Se llaman, ellos dicen, es Ain el Arab, como el ojo de Arab, como surgió la identidad árabe, dicen. Pero no, era una ciudad kurdo, pero también viven los armenios, cuales son exiliados de Turquía y después del genocidio. Pero la más importante para ellos es un punto estratégico, porque en otro lado hay otra región que se llama Afrin, en el oeste, en la frontera también entre Turquía y Siria. Y en otra parte, entre Irak, Turquía y Siria, hay un parte que se llama Rojava, el Jizire. Y Kobane entre de estos diferentes puntos, pero no están conectados. Adentro, después de la Primera Guerra Mundial, expulsaron los pueblos kurdos de entre estas regiones y pusieron algunos árabes beduinas que trajeron de otras regiones, y se llama cintura árabe. Es una política de asimilación desde Siria, que tiene mucha historia desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, estamos viviendo capítulos del reordenamiento estratégico de esa zona, en la cual los conflictos datan de hace más de un siglo, ¿no? Porque hay una opresión constante de nacionalidades por estados armados, ¿no? Un poco lo que nos explicaba Martín. Lo que te vamos a molestar, si nos ayudás a entender la significación que tiene hoy el papel de la mujer, porque del otro lado está el atraso y la caverna de lo que significa el Estado Islámico, armado por Occidente, ¿no? con una presencia fuerte de la inteligencia israelí, la inteligencia estadounidense, pero por el otro lado está todas estas imágenes que nos llegan de las guerrilleras kurdas. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Qué tan real es? ¿Tiene una presencia fuerte? ¿Por qué son las mujeres las que están en este momento liderando toda esa resistencia? Bueno, no es algo que surgió recién. Tiene una historia de más de 20 años. Y en el Partido de Trabajadores de Kurdistán, desde 1995, hay un partido autónomo de las mujeres, un ejército autónomo de las mujeres, por mucho tiempo. Casi 20 años. Y en 1999 como que cambió un poco la estrategia del PKK. Era una nueva estrategia y era una nueva proposición, no sé si puedo decir esta palabra, pero era una propuesta que decía que en el centro de la revolución es la revolución de las mujeres, porque tiene una historia tremenda entre los imperios islámicos, ¿no? Siempre oprimidas y siempre... Y la cultura kurda también, como que una cultura oprimida, tenía una... era muy patriarcal, y como que es una cultura patriarcal, luchaban las mujeres contra esa cultura, como que tenían un espacio para luchar, ¿no?
Ahora es como un producto de muchos años de la experiencia de las mujeres. Se formaron muchas asociaciones, tuvieron un gran parte en los partidos que se formaron los kurdos en diferentes países, en Turquía, en Siria, en Irak también, Irán. Hacemos un corte y nos contás eso en el próximo bloque. Dale, vamos rápidamente un corte en Cartago y seguimos con Dylan, que nos está visitando en Neuquén, una antropóloga kurda, para reflexionar y aprender sobre este conflicto que está atravesando Oriente Medio. Ya venimos.